Estamos recorriendo el estudio de un gran artista, Marcelo Suaznabar, orureño de corazón, pero radica ya hace 16 años en Canadá, mostrando su arte, exponiendo su talento, y ahora lo tenemos también aquí, un artista incansable y trotamundos que ha buscado, ha tocado puertas, como muchos deberíamos de hacer para que... Negociando con el tiempo, vamos a conocer un talento boliviano que vive hace muchos años en Canadá y que es un orgullo para nosotros. Él es orureño, pero para nosotros es boliviano, y así lo muestra al mundo entero con su arte y su talento. Está con nosotros Marcelo Suaznabar, él es pintor boliviano. Bienvenido, qué placer tenerte acá, Marcelo. Muchas gracias, Priscila, por tu invitación. Encantado de compartir con ustedes. Nosotros felices del exitoso de que artista boliviano Marcelo Suaznabar, que es un pintor precisamente que enorgullece al país entero con todas sus obras y reconocimientos a nivel internacional y nacional. Él nació en la ciudad de Oruro en 1970, estudió un curso de... Vamos a decir, el arte dice presente, como siempre aquí en ATV Noticias Primera edición. Nos encontramos con Marcelo Suaznabar, quien es pintor. Hermano, una vez más te saludo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Se viene esta exposición, Negociando con el Tiempo. Qué buen nombre. Sí, definitivamente, negociar con el tiempo. Creo que todos lo hacemos, ¿no? Muy difícil. Quisiéramos. O intentamos. Negociando con el tiempo. La conciencia del tiempo, que avanza inexorable, es el desasosiego mayor del ser humano. El angustiante pasar de los segundos, minutos y horas que se inscriben en los relojes y se acumulan en nuestra memoria para desvanecer con nuestro cuerpo. Los engranajes del juego de la vida, que se ensamblan como en los delicados mecanismos de un reloj de cuerda, que marcan un ciclo determinado e infinito en el que los segmentos del tiempo son apenas una entelequia, una creación efímera que sirve solamente para acrecentar nuestra conciencia del fin de la vida y la presencia imperenne de la muerte. Esta conciencia se entrelaza con la construcción moral que está presente por sobre nuestra existencia y trasciende aún nuestro tiempo. La omnipresencia del bien y del mal en una pugna, presencia de la que ignoramos su origen y su fin, sobre la que hemos construido nuestras visiones de mundo y las bases de nuestra convivencia, siempre a través de metáforas construidas para imponer una visión de mundo, producto de nuestro instinto de sobrevivencia que nos crea necesidades y temores y nos impulsa a responder al mundo de manera egoísta y etnocéntrica. Así, la comunidad se basa en coincidencia de intereses y necesidades, antes que en sentimientos altruistas. Así, en nuestros discursos justificamos lo injustificable Y aunque seamos conscientes y culpables del genocidio, hemos neutralizado la capacidad de ver. Ojos que no ven, corazón que no siente. En la historia, los vencedores siempre han impuesto su discurso a fuego y sangre, y se han llenado la boca de sus bondades en su omnibulada vida. El discurso, la palabra, está siempre sobre la vida. Llena las mentes y valida su existencia y su poder. Da la ilusión de trascender la muerte y de certificar la existencia al nombrar las cosas y los seres. Por eso, en todo discurso, en todo texto, en todo verso, siempre hay algo más. El poder de la palabra, que crea, ordena, domina, construye y destruye, que endulce el oído o que envenena el alma. La presencia que controla, el temor a la mirada del otro magnificado por la conciencia que no logra encubrir nada, que se siente eternamente controlada por una presencia atemporal, una mirada que traspasa nuestro yo consciente para escudriñar en el subconsciente, el ojo que todo lo ve, al que no se le escapan nuestros pequeños o grandes, dulces, amargos, nobles o ruines secretos. El que dirime, el que parte las aguas del bien y el mal, el que vio el pecado original y las masacres de nuestro tiempo. Nuestra negociación con el tiempo es un acto fallido. Nuestra conciencia del tiempo apenas percibe algunas facetas. Es como estar ante un cubo del que percibimos apenas tres caras. Y aunque creamos inferir lo que guardan las otras tres, nunca tendremos la certeza y aún menos el control. El cubo y el tiempo están lejos de nuestros sentidos y solo creemos conocerlos por nuestra experiencia previa que ha desarrollado nuestra percepción. En las otras caras, en los otros tiempos y en el tiempo de los que ven las otras caras del cubo, no está nuestro tiempo, aunque seamos aparentemente contemporáneos. Los hombres y las mujeres jugamos desde que nacemos un juego perverso, un acto voyerista. Nos quedamos fascinados mirando a través de los vanos o los orificios el tiempo de los otros, la tensión de su lucha privada entre el bien y el mal. Nos gusta ver las cartas que les tocan a los demás en el juego, para solazarnos en el rol de pequeño juez, criticar, lapidar o ser indulgentes. Ejercer nuestro pequeño poder nos ayuda a sobrellevar nuestra propia existencia y esperar la negociación final en la que el rostro descarnado nos igualará a todos, una serie de calaveras ordenadas y clasificadas entre las que encontraremos nuestro autorretrato. La mirada que dio certeza a nuestra existencia, que vio el principio de las cosas y verá nuestro final. El ojo que todo lo ve, quizás sea un indulgente juez, cuando nuestra negociación con el tiempo haya llegado al fin, cuando se haga patente la naturaleza frágil de nuestra existencia, cuando las voces retumben en nuestros oídos como letanías una y otra vez, recordándonos que ya no es posible el pasado. Ya no mires hacia atrás. Ya no mires hacia atrás. Ya no. La obra de Marcelo Suaznabar ofrece a quien se acerca a ella un mundo de lecturas posibles, porque está relacionada con los mecanismos sustanciales de nuestro inconsciente y los temores más íntimos de aquellos que depende nuestra conciencia de existir y o por oposición, la posibilidad de no existir o dejar de existir. Estos temores que están inmersos en el temor a la muerte, al olvido y la marcha del tiempo que transcurre sin vuelta con su inalterable cadencia. Solo es posible explicar la magia que ejercen las imágenes de sus lienzos desde dos imaginarios que Marcelo Suaznabar ha logrado conjugar con maestría. El barroco católico del periodo virreinal andino y el onírico característico del surrealismo de inicio siglo XX. Estas fuentes, de las que se nutre su propuesta visual, se concretan en imágenes contundentes, con una gran sobriedad de color, logradas a través de una técnica depurada, donde las soluciones compositivas y técnicas no dejan espacio a la dubitación. Seguramente suscitarán en el público un momento de reflexión sobre esta negociación con el tiempo que cada uno tenemos. José Bedoya Saenz.